Horror. El niño se aburre. Así tituló Álvaro Alcuri la columna de hoy, dedicada justamente a padres, tíos, abuelos, adultos en general, que ya están tirándose los pelos con los niños pululando por todos lados. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? No sé si la situación, o la solución, mejor dicho, es la que dio de Varga, ¿no? De colgarlo al niño. Buenos días, ¿cómo le va? Durante una semana. Esa es la propuesta suya. Colgar. Qué pedagógico, ¿no? Yo le debo decir que no me alcanza hoy con su columna y no voy a caer en la tontería de decir que mis niños ya no son niños porque lo siguen siendo y padecen de este tema de que en vacaciones se aburren. Problema de ellos, doctor. Bueno, usted de Vargas tiene una actitud muy prescindente, pero la mayoría de las personas que nos consultan... Es verdad. A nosotros, más bien que hacen todo lo contrario. Claro, ¿qué hago? Le busco actividades, todas las actividades posibles y hasta le superpongo tareas si puedo, sí, o cosas. Sí, es más bien lo que vemos. Hay una exageración en cómo estamos viendo que se toman muchos adultos el aburrimiento. Los pedidos de llévame, tráeme, cómprame. Cómprame. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y hay como una especie de gran equivocación o de estereotipo en donde estos adultos creen que si no cumplen con lo que los chiquitines les piden o están en falta o están cometiendo errores educativos, claro, o están, claro, frustrando cosas que no deberían frustrar o incluso que estarían haciendo un daño al niño. Malinterpretan también los berrinches, las consecuencias del no. Cuando viene el no, el niño... mirá, ahí hay un niño un poco pasadito. Lo que vemos muchas veces es que tratando de satisfacer todas y cada una de las cosas que piden los niños, estamos mandando mensajes educativos muy equivocados. Porque le estamos dando una idea a los niños de que podemos darles todo y que pueden acceder a todo lo que necesitan o más bien ellos creen que necesitan. Y buena parte de lo que los adultos deberíamos educar a los niños es que hay límites para la satisfacción personal. Hay una gran diferencia también entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Si el niño pasa por un kiosco de golosinas y dice que es imprescindible comer un caramelo o pasa por otro kiosco y tomar una gaseosa, la mamá le dice, bueno, tú sed no tenés, no tenés una necesidad fisiológica de hidratarte, entonces la gaseosa estaría de más, claro, tu hambre no tenés, con el caramelo no te vas a sacar el hambre. Claro. Hay una diferencia entre la necesidad, claro, fisiológica y todas estas cosas que me estás pidiendo. ¿Está mal decirle a la niña, no te compro figuritas porque la Copa América ya terminó? Eso es una cosa muy puntual. Porque el otro día la cajera me miró como diciendo, pero qué amarrete. No, ya está, terminó la Copa América, punto. Yo no sé bien el álbum de la Copa América si te quedan muchos agujeros. Viste que los niños tienen la necesidad de completar los álbumes. Olvídate, este era imposible. Bueno, y está bien que se ríe de Vargas. No, porque el argumento me pareció un dejate inútil. Terminó la Copa América, punto. Ya pero está. Tiene el álbum semivacío. Vamos por otro. Pero usted le da la explicación de por qué no. Esa es la parte que me encanta. No, es no, la Copa es no en seco. Usted dice que es no en seco. No, yo qué sé. Yo no sé. Si usted tenía decidido no seguir comprando figuritas, dígale que ya está, pero no que la Copa América terminó. Es un ejercicio de empezar a decir no. Miren que sus hijas van a empezar a dar respuestas. Ahí nos vamos para otro extremo, ¿no? Claro. Ese no, porque no, porque ya te dije mucho sí y empiezo a decirlo no. O sea, el criterio educativo se pierde. Hay padres, y cuando hablo de padres estoy hablando de la pareja repartiéndose esa tarea de ver qué hacemos en vacaciones, en donde se barajan los sí y los no, como una suerte de, bueno... che, dame una mano porque vengo de tres no a de esto que pidieron, metí un no vos, porque si no al final de cuentas, y se barajan como si fuera, bueno, a vos ahora te tocaron dos no a vos. Cuando en realidad yo creo que el tema me parece que pasa por otro lado. A ver, sí, yo pregunto, cuando tengo un hijo tan demandante como para llegar a tener una columna muy bien titulada Horror, el niño se aburre, ¿no estamos claramente hablando que ahí la culpa es de los papás porque el nene ya es como es, porque nosotros ya metimos la pata hace rato?
Ahí lo que estamos tratando de pintar es una proyección, una adjudicación de lo que me pasa a mí como adulto. Yo me aburro, yo no sé qué hacer, yo estoy despistado, yo no sé cómo divertirme junto con el niño y le atribuyo al niño esa cosa mala o negativa que me pasa a mí. Al niño le pueden estar pasando otras cosas completamente distintas y buena parte de los pedidos de los niños son llamados de atención. Es jugá conmigo, dame bolilla, contestame mis preguntas, necesito seguridad, necesito atención, necesito aprender determinadas cosas, pero que leyéndolo literalmente, el pedido del niño puede parecer consumo, puede parecer vamos a un lugar que es al cuete ir o cosas por el estilo. Hay que tratar de interpretar un poquito más lo que verdaderamente los niños nos piden. Los niños no nos piden cosas tan descabelladas. Uh-huh. Y hay malas interpretaciones también de los adultos cuando les adjudicamos a los niños necesidades que nosotros tenemos. Porque resulta que yo me aburro toda la tarde con el niño, entonces yo soy el que le cargo de 3-4 actividades al niño porque soy yo el que estoy aburrido. Claro. Entonces no es que el niño me lo pida, yo estoy exagerando las necesidades del niño y después muchas veces termino atrapado en mi propia telaraña de una cosa que yo exageré. Cuando yo le ofrezco al niño algo de cada kiosco por el cual pasamos, voy a quedar atrapado en mi propia telaraña, porque después el niño va a decir, si pasamos por cada kiosco, vamos a tener que comprar algo, porque vos me lo ofreciste. Exacto. Entonces quedé atrapado en la trampa que yo mismo creé. Vamos a tratar de recordar un poquito qué es poner límites. ¿Qué es poner límites? No es solamente decir que no. Es decir lo que sí y lo que no, en momentos adecuados. Comer, dormir, disfrutar, divertirnos, encontrarnos. Estar en grupo, estar solos, tienen sus momentos. Para cada uno de esos momentos hay sí y hay no. Este es el momento de comer o este es el momento de jugar a la pelota. ¿Eh? No podés comer mientras estás jugando a la pelota, no podés jugar a la pelota mientras estás comiendo. Entonces, esto no es un no rotundo o un sí rotundo. Esto es un entrenamiento de hábitos. Ahora, tenemos padres muy ocupados, tenemos padres inseguros, tenemos padres inmaduros, tenemos padres que están como muy preocupados por ser queridos y por no tener lío con sus hijos, pero muchas veces por evitar esos momentos del no, se van ganando el lío, porque tanto sí y tanta habilitación al disfrute o al consumo, porque sí, genera un hábito claro. Equivocado, un mal hábito. Claro. Ahora, eso que decía Humberto, el acumulado de tanto tiempo generando que ese niño, o sea, o generando que digas horror, el niño se aburre, es reversible. ¿Cómo reeducar? El mensaje educativo claro es, el aburrimiento en el niño es bueno, es positivo. De una tarde que no tiene ninguna actividad y el niño está un poco aburrido, no va a pasar nada. Surge la creatividad, surge una artesanía, surge, vamos a inventar un juego, surge, vamos a relacionarnos, vamos a charlar. Surgen cosas maravillosas porque quedó un espacio en blanco. Uh-huh. De ese espacio en blanco puede surgir hasta lo mejor en lo relacional, en el juego, en el aprendizaje. El horror al vacío es algo absolutamente de los adultos. Que nos parece mal que ese vacío nos quedó allí. Uh-huh. El vacío es bueno para los chiquillos. Yo no tengo ningún problema con el vacío si nosotros no le mandamos el mensaje educativo equivocado. ¡Ay, qué horrible! Nos quedó un cachito de la tarde libre. Vamos a llenarlo con otra cosa más. No es necesario. Pero el niño tiene que escuchar ese mensaje del adulto, que en definitiva es el educador. Es el que transmite, recordemos otra cosa, valores. ¿Qué es valores? Que a veces parece esto un poco abstracto de los valores. Los valores es qué está bien y qué está mal. Si nosotros estamos angustiados o preocupados y estaría mal el espacio vacío que queda, le estamos mandando al chiquilín un mensaje equivocadísimo que es ese espacio vacío estaría mal. Está mal eso. Está perfecto que quede el espacio vacío. Entretenete, buscarle la vuelta, lee, mira por la ventana, hace una artesanía, hace un muñequito como en la última película de Toy Story 4, en donde un niño hace un juguete artesanal con restos de basura. Mierda. Me pareció un mensaje fantástico de una película que justamente alienta la compra del chiche, porque cada personaje de la película es un chiche que después le compramos a los chiquilines. Sí. Lo que te muestra la película es
podés hacer con una cucharita y unos rulos y unos botoncitos un juguete. Lo hiciste vos. Y es el personaje central de la película. Bueno, yo tengo una de las frustraciones más grandes como padre por haber seguido ese, ese consejo, doctor, porque yo un día, lo recuerdo hoy, mire, no me pongo a llorar porque estoy en cámara. Yo un día convencí a mi hijo que cuando yo era niño, como no, los Reyes Magos no me podían dejar un futbolito, hubo una época que los futbolistas uno lo veía solamente en aquellos lugares donde había que comprar la ficha para un futbolito o, bueno, si había una buena posición económica de los Reyes Magos, que casa notaba. Entonces yo me hacía mis futbolitos con cajas de zapatos. Los jugadores se hacen con una L y usted pone un botoncito o una moneda y hace así y va jugando. Y muy entusiasmado le conté a mi hijo sobre este futbolito, cómo se hacen los arcos, cómo podés pintar las camisetas de los futbolistas. Yeah. Te podés hacer tu propio Peñarol Nacional. Y allá me tiré al piso con dos cajas de zapato y una tijera. Que se aburrió ese chiquilín. Claro. Después que vio el futbolito, me dijo, ¿y vos te divertías con esto? Entonces, la verdad que no me dio mucho resultado. Yo el ejemplo de Toy Story lo dejaría para otra oportunidad. Hay que limpiar el panorama de juguetes súper lindos y todos brillosos. Los robots. Y en el desierto del Sahara, en el que nosotros crecimos, que no había nada. Había la caja de zapatos y unas chapitas. Yo hacía fuguito de chapitas. Cada chapita era un jugador. Y nos pasamos toda la tarde dibujando cada jugador. Y después jugamos a la chapita. Claro, perfecto. Y una pelotita que era, la hacíamos con este papel plateado, de los chocolatines, que era bárbaro. Sí, totalmente. Pero era el desierto del Sahara, no había más nada para jugar. A eso tenemos que apuntar. A volver a esos momentos. Qué anacrónicos los dos. Pero tuvo infancia, te galo. Pero era divertidísimo. Unos anacrónicos. Era divertidísimo. Bueno, nada de horror entonces y traten de sobrevivir a los días que aún nos quedan de vacaciones y que bueno, y que los chiquilines. Que no se asusten del pseudo aburrimiento. Y que tampoco cedan a todos los pedidos de los chiquilines que en realidad no necesitan todas esas cosas y que después las descartan en 5 minutos. Cada regalito de esos, cada cosa que le compras, los chiquilines las miran y las descartan, las tiran para atrás. El juego de mis pagos era atrapen a Penélope. Penélope era un chanchito chiquito y todo engrasado, a correrlo y a andar a agarrarlo. Engrasaban un chancho. Tenemos que hablar de eso. Huyamos de esta sección ya. Esto edítenlo, sí. Edítenlo, que no salga al aire. Esto es preocupante. Muchas gracias.